Se ha terminado la tendencia alcista en las bolsas. Interesante cuestión que se plantea José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España. En su opinión, esa tendencia alcista en absoluto ha terminado. Lo que se ha producido es un cambio en las expectativas del mercado sobre la política monetaria de los bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal. En su opinión, las últimas caídas de las bolsas pueden ser una oportunidad de compra, aunque también reconoce que se puede equivocar en esta valoración porque los precios de los activos de riesgo han alcanzado unas cotas muy elevadas y están muy ajustados después de las fuertes subidas de los últimos años, por lo que el margen de error es mínimo. En este sentido, recomienda mucha prudencia a los inversores. En la actualidad de la jornada estamos viendo al IBEX 35 rebotar después de una apertura bajista en la que ha llegado a marcar un mínimo en 10.042 puntos. Recuerden que el nivel que no debe perder bajo ningún concepto es el de 9.947 puntos, que suponen los mínimos de agosto. El problema para el selectivo español es que otros índices directores europeos como el DAX alemán sí que han perdido esa zona de soporte de los mínimos de agosto. Además, Wall Street también ha cerrado en mínimos desde ese mes de agosto, por lo que las perspectivas técnicas de los índices directores son complicadas, así que habrá que estar muy atentos en las próximas jornadas a la evolución del IBEX 35.